Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y estas son las noticias de esta noche del lunes 15 de mayo. Santiago Krill me aseguró que él va a ser el próximo presidente de México. Se dijo capaz de unir a la oposición rumbo a las elecciones del 24 y adelantó que su primer tarea como presidente será la reconciliación nacional, porque el presidente López Obrador divide al país todos los días. Por la mañana, López Obrador llamó a los aspirantes de Morena a evitar las confrontaciones y a los gobernadores morenistas a no desviar recursos en apoyo de cualquier aspirante. Más tarde, Marcelo Ebrard llamó a los gobernadores que no sean promotores de campañas o de candidatos y que si quieren apoyar a alguien, pues que primero renuncien. Y es que el fin de semana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue arropada en sus giras a Sonora y a Oaxaca, sí, por los gobernadores de Oaxaca y los gobernadores de Sonora, con actos tumultuarios. Sheinbaum respondió más tarde que no hay cargada de gobernadores, sino que son, dijo, libres expresiones. En ese escenario reapareció el excoordinador de asesores de López Obrador, Lázaro Cárdenas Batel. Estaba en la primera fila de la entrega del doctorado honoris causa al canciller Marcelo Ebrard. Diputados de Morena respaldaron la protesta de su coordinador Ignacio Mier de celebrar una consulta popular para disolver la corte y que los ministros sean electos por el pueblo. Ese es un engaño, un doble engaño, es demagogia. ¿Por qué? Porque la Constitución prohíbe consultas populares en materia de reformas constitucionales y en materia de reformas electorales. Doble trampa. El presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa, Marte Vega Román, me dijo que siguen las protestas en Sinaloa por los precios, que no pueden producir a los actuales precios el maíz. Dijo que ya liberaron los bloqueos de las instalaciones de Pemex y que quieren una reunión con el secretario de Gobernación. Detienen y encarcelan a Eduardo Fernández Herrera, quien fuera secretario de Salud y también subsecretario de Egresos del gobierno de Javier Corral en Chihuahua. Fue detenido por elementos de la Fiscalía Anticorrupción. Le digo, se le siguen acercando. El presidente calificó a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, de usurpadora, ya lo había dicho, y le exigió que no ocupe el cargo que le pertenece al expresidente Pedro Castillo y que no le va a entregar la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico. Pues a ver, presidente, primero, pues, la no intervención que es elástica, y segundo, no le pertenece a usted la presidencia de la Alianza del Pacífico, es pro tempore, temporal. ¿Cómo que no se la va a entregar si no es suya? Hoy empieza la temporada de huracanes en el Pacífico, se anticipa una temporada más intensa del promedio normal. Sin apoyo oficial de la CONADE, es decir, del gobierno, esa es la selección femenil de natación artística, ha ganado 4 medallas, 3 de oro en el Mundial de Egipto. El presidente Samaña, enojado, dijo que es falso que les haya negado el apoyo, que 6 de ellas pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es gobierno y que tienen viáticos de la Sedena, y acusó a los medios de comunicación, ya sabe, de vendidos, de alquilados. Si no, presidente, no es mentira. Este equipo de oro se fue sin apoyo alguno de su gobierno. La CONADE le negó el apoyo. Se fueron con el financiamiento de la Fundación Slim, que pagó todo, aviones, hoteles, traslados, viáticos. Del equipo de las 10 ganadoras de oro, efectivamente 6 son militares y sí reciben su sueldo como tales, como militares, pero la Sedena tampoco pagó el viaje ni dirige el deporte, eso es la CONADE. ¿Quién lo engañó, presidente? ¿Quién lo engañó? Díganos, ándele, díganos. En ese momento el dólar interbancario se está cotizando en el mejor nivel de los últimos 7 años, 17 pesos 43 centavos, se vende en 17.89. Este 17.46 representa una revaluación del casi 11% en los primeros 5 meses de este año. Sorprendente, pero qué bueno. Estas son las noticias de esta noche, de este lunes 15 de mayo. Yo soy Joaquín López Dóriga. Usted está informado. Muchas gracias y buenas noches.